Buenas tardes, bienvenido a otro Almorzando en el 13. Como siempre ya se ha hecho una tradición entre nosotros, usted es el invitado principal y estamos muy gratos de que nos haga las preguntas o dé las opiniones pertinentes a los teléfonos que luego, durante el transcurso del programa, aparecerán en pantalla. Le digo, como siempre, bienvenido a la compañía que tenemos hoy día de tres distinguidos abogados para enfrentar un tema muy sensible, ya que nos afecta a todos de una u otra manera, y con ellos quiero no solamente presentarles, sino que darle las gracias por su presencia a don Guillermo Piedrabuena, presidente del Consejo de Defensa del Estado. Bienvenido, don Guillermo. Muchas gracias. Y a su derecha está don Ricardo Rivadeneira, abogado del Consejo de Defensa del Estado también, profesor universitario. Gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Y a alguien que me voy a detener un segundo más que con nuestros dos anteriores invitados, porque tuvo una participación muy destacada en un programa que usted vio muchísimas veces y jamás se va a olvidar. Le voy a decir, antes de que su nombre, téngase presente, que lo felicitamos y le agradecemos por que esté con nosotros, don Luis Bates. Muchas gracias, Hernán. La verdad es que fue de mucho éxito ese programa, culturalmente hablando, ¿eh? Yo creo, para mí fue una experiencia realmente importante. Acuérdese que fue en los periodos anteriores a los plebiscitos y a las elecciones. Fue un programa de formación cívica, más bien. Y esto de llevar el lenguaje jurídico profesional a las pantallas y traducirlo en un lenguaje no técnico, digamos, por lo menos para los abogados, fue una experiencia de aprendizaje muy importante. Y por otra parte, tuve ocasión de conocer la competencia profesional y humana de muchas de las personas con las cuales me tocó hacer ese programa aquí. Así que estoy igualmente agradecido. Aprovechando esa experiencia y con las palabras de don Luis Bates, yo le voy a pedir al presidente del Consejo de Defensa del Estado que nos haga esa traducción. La primera pregunta para iniciar este amable diálogo en Almorzando en el 13 a don Guillermo Piedrabuena es: ¿qué es el Consejo de Defensa del Estado? A ver, para tratar de explicar esto, tengo que acudir al origen histórico del Consejo. Hace 100 años, porque estamos conmemorando el aniversario del Consejo, o 95 años, probablemente tal, un grupo de abogados de la Dirección del Tesoro le dijo al ministro de Hacienda de la época: sería bueno que nos reuniéramos en un comité o consejo para consultar los casos entre nosotros y para que lo que uno ha estudiado lo aproveche el otro y los precedentes de un caso sirvan para los otros. O sea, reunámonos en una comisión o consejo. Y eso fue aceptado por el gobierno de la época. Funcionó informalmente hasta el año 1925, en que se creó lo que se llamó el Consejo de Defensa Fiscal, dictándose la primera ley orgánica, con estatuto, con condiciones para sus funcionarios, etc. Pero lo que le da el nombre a esta institución es la palabra consejo, que significa reunión de abogados, en este caso, que defienden los intereses del Estado. Porque es un trabajo colectivo, no es un trabajo únicamente individual. Este consejo, usted dice, defiende los bienes o los qué sé yo, del Estado, ¿no? Sí. Eso significa que usted me defiende a mí, ¿no? Lo defiendo a usted como parte de esta sociedad entera. ¿Cómo no? Que está como accionista. Protegida. Claro, se defiende el bien común general. Bien común. ¿Ah? Entonces, nosotros no solamente lo consideramos muy importante defender al Estado, sino que cada uno de los abogados que trabaja ahí piensa que está defendiendo el interés general, y eso lo motiva. Don Ricardo, por las palabras que se desprenden de don Guillermo, que a mí me queda absolutamente claro, usted viene a ser una de las oficinas de abogados más importantes del mundo, con un cliente de esta naturaleza, con tantos, digamos, bienes, porque el patrimonio del Estado es una parte importante de lo que defiende, ¿no es cierto? Sí, es un cliente importante para nosotros, ¿eh?
Nosotros somos funcionarios públicos y como tal miembros del Consejo de Defensa del Estado, que es un órgano público, pero además somos abogados independientes y ejercemos nuestra profesión en nuestras propias oficinas. El Estado, el fisco, es un cliente nuestro, tal vez el más importante, con seguridad, el más importante de todos. Y curiosamente, un cliente que a lo largo del tiempo aprendemos a querer, porque comprendemos que son intereses muy importantes para la colectividad entera. Yo lo expresaría de este modo para que los auditores, los televidentes lo entendieran. Impuestos Internos se encarga de que las personas paguen sus impuestos. Nosotros nos preocupamos de que esos impuestos no sean robados de la caja fiscal. Somos muy celosos de que los dineros fiscales sean defendidos, sean aplicados a las finalidades para las cuales se perciben. Y somos muy duros con respecto tanto a los particulares que estafan o roban esos dineros, como a los propios funcionarios públicos que no saben cuidarlos debidamente. Y yo creo que este es un trabajo motivador a lo largo del tiempo. Nosotros, digo, aprendemos a querer nuestra labor, nuestro trabajo, y nos sentimos con una camiseta puesta en favor de esos intereses que defendemos. Pues no son solamente dinero lo que estamos hablando. No son solamente dinero. La probidad administrativa, por ejemplo, y otro tipo de intereses de distinto orden también. Nosotros tenemos que cautelarlos como abogados. Somos los abogados del Estado, somos el cuerpo de abogados del Estado. Además, asesoramos jurídicamente a los ministros de Estado y, por supuesto, al presidente de la República cuando nos piden su dictamen o informe sobre materias que interesan al Estado. Y el Estado es más amplio que lo que se conoce como fisco. El Estado es interés también de entidades descentralizadas, de carácter público, que tienen personalidad jurídica distinta al fisco. Vale decir, por ejemplo, Corfo, o Ferrocarriles del Estado, antiguamente la Línea Aérea Nacional. O sea, el Estado está tomado en un sentido amplio, no en un sentido estricto. Aprovechando, Luis, de ir acotando a lo que se dedica básicamente este consejo, lo que decía don Ricardo, don Guillermo, ¿qué sucede con el caso? ¿Cómo llega? ¿Cómo le encargan el caso? ¿O ustedes toman acciones propias? Hernán, si me permitiría echar un poquito atrás. Pero encantado. Antes de contestarle el punto, que yo creo que es un tema que siento mucho, que es el siguiente. Programas como este que estamos haciendo ahora, a mi juicio, tienen una importancia y una trascendencia que quiero destacar por una razón. Yo pienso que los medios de comunicación social, como la televisión, por ejemplo, tienen una misión muy importante que cumplir en cuanto a la formación cívica del grueso público, de las personas que no son abogados, en el sentido de darle a conocer sus derechos, por ejemplo, también sus obligaciones, subrayado, claro, que a veces se pone mucho acento en los derechos y poco en las obligaciones. Y especialmente, Hernán, y esto quería resaltar, es poner en conocimiento del público el funcionamiento del sistema legal y de las instituciones legales de un país, de tal manera que la gente sienta que el derecho y las instituciones jurídicas es algo más cercano a ellos. No los vean como una cosa tan distante a los jueces, a los abogados, como seres extraterrestres, digamos así. Hacerlos más familiar. Y por eso yo creo que un programa como este, que esta vez se refiere al Consejo de Defensa del Estado, pero mañana podrá ser de otras instituciones del país, es realmente importante, incluso como una manera de fortalecer la democracia. En la medida que la gente sepa cuáles son sus derechos, sus obligaciones, y sepa cómo funcionan las instituciones legales, y aquí voy a la pregunta suya, y cómo se accede a las instituciones legales, qué beneficios otorgan, etcétera, yo creo que se va a cortar esta brecha que existe en cuanto al desconocimiento de la gente, el hombre de la calle común, de las instituciones legales. Por ejemplo, de los tribunales de justicia, ¿no es cierto? De la justicia. La gente sabe muy poco de la justicia. Se sabe muy poco. Entonces quería destacar esto y contestándole su punto. El Consejo de Defensa del Estado como órgano que es
del Estado, naturalmente recibe gran parte de los asuntos que maneja a través de requerimientos de otros órganos del Estado o de los ministerios especialmente, ¿cierto? Los ministros que asesoran al presidente de la República, que constitucionalmente tiene la facultad de administrar el Estado, ¿no es cierto?, a él le corresponde, y a través de sus ministros se requiere al Consejo para que conozca determinadas materias. Ministerio de Tierras y Bienes Nacionales, Ministerio de Obras Públicas, en fin, con todos los ministerios se trabaja y llegan al Consejo asuntos de ese tipo. Siempre que estén naturalmente dentro de las facultades propias de la Ley Orgánica del Consejo. Se decía, por ejemplo, hace un momento, de que conocemos de materias no solamente económicas, eso es verdad, en materias criminales, que son las que con Ricardo más manejamos, tenemos intervención en el tráfico de estupefacientes, por ejemplo. Un tema muy interesante, ¿no es cierto? Pero importante. Esa parte es la que me gustaría precisar un poco más, Luis. ¿Cómo ustedes entran en contacto con esto? Porque el tráfico estupefaciente, por ejemplo, Guillermo... Le puedo explicar. Sí. Lo que decía Lucho, se traduce en que nosotros recibimos oficios de las distintas reparticiones del Estado comunicándonos situaciones que se han producido que a juicio de esa repartición de Estado conviene que sea analizado por el Consejo para una acción judicial. En otras ocasiones, en el caso de los tráficos estupefacientes, nos llegan los partes de investigaciones o de Carabineros de Chile de los procesos que ellos se inician con su correspondiente denuncia. Entonces nosotros analizamos y vemos los casos importantes en que el Consejo debe hacerse parte. No nos hacemos parte en todos los casos de tráfico porque la ley orgánica nuestra dice que solamente nos hacemos cargo de los casos importantes que han producido alarma pública, por así decirlo. Pero esto de que el Consejo actúe a requerimiento de los diversos órganos del Estado es algo usual, pero no es absoluto. O sea, nosotros tenemos facultad legal, la ley orgánica no nos pone como condicionante de nuestra actuación que se solicite nuestra actuación por otro organismo del Estado. Podemos, de oficio, de propia iniciativa, resolver nuestra participación en un caso que los antecedentes que han llegado a nuestro conocimiento ameritan nuestra actuación. Lo que pasa es que, como nosotros, el personal nuestro es muy pequeño, no tenemos muchos medios, no tenemos investigadores, no nos dedicamos a hacer investigaciones administrativas o investigaciones policiales, es difícil que nosotros tengamos conocimiento de propia iniciativa de las cosas, sino que ya vienen los temas tratados por otros órganos del Estado. Pero excepcionalmente sí puede darse el caso. Nosotros actuamos por iniciativa propia. Ahora, siendo tan pocos, son un poco más de lo que están sentados en esta mesa el Consejo, ¿no es cierto, Ricardo? Tampoco no. Son 12 consejeros. 12 consejeros. Pero en el país hay alrededor de 130, 140 abogados y un total de 240 funcionarios. Ese es el panorama a lo largo de todo el país. Pero la dirección colectiva de los asuntos del Estado está a cargo del Consejo, formado por 12 abogados. ¿Cómo se ingresa, don Ricardo, a este Consejo? Yo soy abogado y me encantaría pertenecer al Consejo. Voy, golpeo la puerta, y una solicitud. Tal vez sería interesante que nosotros le contáramos cómo entramos nosotros. Yo creo que entramos el mismo día al Consejo los tres. Ah, pero fue una hornada creo yo que de buenos abogados, no sé. Y eso tal vez sirva para entender lo que es el Consejo. Nosotros entramos el año 63, a comienzo del año 63, bajo el gobierno Jorge Alessandri, y no entramos por ningún motivo político. Los motivos personales de cada uno son distintos, el mío es bastante raro porque yo entré al Consejo, pero en todo caso nosotros entramos con un concurso. Se hizo un concurso antecedente muy estricto, se presentaron muchos postulantes y se hicieron muchos análisis y en definitiva nosotros fuimos designados, entre otros, y fuimos designados en grados muy bajos. Nosotros hoy día estamos en el tope de la carrera, Guillermo ha llegado a ser presidente del Consejo y nosotros somos con Lucho consejero. Estamos, como digo, en el tope de la carrera, pero para eso han pasado casi 30 años en que hemos hecho toda una carrera funcionaria desde muy abajo. Y se entra normalmente con concurso de antecedentes, y cada cierto tiempo se hacen concursos.
Y lo más importante es que en estos concursos para nada influye la parte política, nada, sino que simplemente son concursos de antecedentes académicos, profesionales, etcétera. Y así además porque no es trabajar en el Consejo no es ninguna pega, es un trabajo profesional duro, difícil, para el cual se necesita mucha vocación de abogado. Es muy interesante ser abogado del Consejo de Defensa del Estado, porque el Consejo, porque el Estado tiene muchos problemas de muy variados, muy distintos, muy cuantiosos, muy importantes. Los principales problemas jurídicos los tiene el Estado. Y entonces hay que tener vocación para eso, para incorporarse y sobre todo para mantenerse en el Consejo, porque una cosa es incorporarse y otra cosa es mantenerse a lo largo de... Usted ha usado dos palabras que me dejaron intrigado. La última fue el mantenerse, ¿eh? Que yo quiero saber por qué podría no mantenerse. Bueno, por un problema de remuneraciones, por ejemplo. Los abogados ganan mejores remuneraciones sin ser abogado del Consejo que siéndolo, ¿eh? Porque tiene algunas incompatibilidades, no se puede ser abogado en contra del fisco ni en contra de las instituciones estatales, y se puede tener un mejor destino económico trabajando en otra cosa que de abogado del Consejo, ¿no es cierto? Hay bastante trabajo además, y hay un trabajo intenso y muy calificado. El abogado del Consejo tiene que alegar en la Corte de Apelaciones casi tan junto con entrar a trabajar en el Consejo. Entonces es un trabajo muy intenso, y los que no tienen vocación pueden preferir irse a destinos más cómodos. Pero esto no tiene nada que ver, por ejemplo, que el gobierno o el presidente de la República, porque ustedes dependen del poder ejecutivo, ¿no es cierto? En este sentido. Es bueno aclararlo. ¿Sí? Eso es claro, no lo puede decir don Guillermo, buenas tardes. Claro, mire, el estatuto de los abogados consejeros ha sido en la historia distinto al de los demás funcionarios, pero en general yo diría que, salvo excepciones, se ha respetado, digamos, desde que nació el Consejo la inamovilidad, y se van del Consejo cuando quieren un mejor destino o cuando encuentran los abogados que el trabajo es tan intenso que no lo pueden llevar. Y esa ha sido la regla general, ¿eh? Ahora, ¿dependemos y no dependemos? ¿Dependemos en qué sentido? Dependemos en la parte administrativa del Ministerio de Justicia, y nos relacionamos con el gobierno a través del Ministerio de Justicia. Pero en cuanto a las decisiones que el Consejo adopta en el organismo colegiado, los 12 consejeros, para llevar adelante las acciones judiciales, para desistirnos de una acción, para deducir los recursos, para determinar cuándo demandamos y cómo contestamos las demandas, todo eso se resuelve en forma autónoma. Y hay una tradición, una rica tradición en el Consejo, en el sentido de que en esos aspectos nosotros no recibimos instrucciones, órdenes ni presiones de nadie. Quería Hernán decirles también algo, y es esto. Es muy importante entender que los abogados del Consejo tienen libre ejercicio de la profesión, o sea, ejercen libremente su profesión, tienen otros clientes, siempre que los intereses de esos otros clientes no sean incompatibles con el Estado o con los asuntos que debe asumir el Consejo. Un abogado del Consejo, al nivel que sea, no puede vivir de las remuneraciones del Consejo, vive de lo que le produce su trabajo profesional, en que el Estado es un cliente muy importante, el más importante de todos, pero no el único. Y una razón por la cual un abogado del Consejo se retira del Consejo es porque tiene tal carga de trabajo entre asuntos particulares y asuntos estatales o fiscales como abogado del Consejo, que empieza él mismo a notar que no está atendiendo bien sus asuntos. Y como son abogados que tienen su orgullo de atender bien a sus clientes, esos mismos abogados resuelven que no están en condiciones de atender los asuntos fiscales al elevadísimo nivel en que esos asuntos tienen que ser atendidos. Y entonces el abogado prefiere dedicarse nada más que a sus clientes particulares. Ahí tiene usted una razón por la cual los abogados a veces dejan el Consejo con mucha pena, con mucha tristeza, pero en fin, tienen que vivir de eso, depende también de su... Pero yo veo que aquí van 27 años en que cada uno de ustedes ha estado ligado al Consejo, Luis, tendrán una rica historia atesorada y una experiencia que me imagino que es traspasable después cuando ustedes ejercen
privadamente su profesión, ¿no? Sin duda. Yo creo que el hecho que menciona Ricardo de que seamos abogados del Estado y en alguna medida se ejerza privadamente la profesión es tremendamente positivo, tanto para el Estado como para la profesión jurídica. Yo lo creo así. Los abogados del Consejo tienen una agilidad, diría yo, muy propia del ejercicio privado de la profesión. No son, en buena medida, burócratas, como se dice correctamente, o que cumplen rutinariamente. A las 5 de la tarde se van porque ya llegó la hora. Ustedes no tienen horario, ¿no? No hay horario. La mayor parte no tiene horario. Hay algunos pocos abogados que sí tienen horario porque tienen que atender la parte administrativa del Consejo, que sin ellos no se puede funcionar. O sea, el control de los asuntos, la distribución, pero son los menos. La mayor parte tenemos oficinas. Hay una experiencia, como usted dice, Hernán, muy rica. En estos años que hemos estado en el Consejo es realmente una escuela de aprendizaje que no termina nunca, como la profesión jurídica en general, ¿no? El abogado nunca termina de aprender hasta el día de su muerte, yo creo. Tiene siempre que estar perfeccionándose y aprendiendo. Hay una relación humana muy, muy, muy cordial, a lo mejor porque no nos vemos muy seguido, pero siempre muy cordial, y uno está siempre aprendiendo de los otros, aprendiendo de los otros abogados, y sobre todo aprendiendo de sus experiencias frente a los tribunales de justicia. Es realmente una escuela de formación profesional y también personal. Muy, muy importante. En este sentido, a propósito de que es una escuela, yo le confieso que estoy feliz de estar participando en este particular programa y quiero que usted participe. Por favor, envíenos las preguntas, denos su opinión, porque estamos dispuestos a conversar con usted, como siempre ha sido nuestra tradición. Para quienes están de vacaciones en nuestro país, disfrutando de nuestro bello país, aprovechen de conocer una de las instituciones más importantes, como es el Consejo de Defensa del Estado, y estaremos dispuestos a, dentro de nuestras capacidades, de contestar las preguntas como esta que me tiene intrigado. ¿Cómo un particular va al Consejo y le pide ser contraparte, o cómo demanda al fisco o al Estado? Si claro. Yo tuviese que algún problema con el Estado, ustedes son los que me atienden, son los que se ponen en el estrado y me dicen... O sea, alguien quiere demandar al Estado. Sí. Ya, nosotros, como somos litigantes leales, le indicamos incluso cómo se llama el representante del Estado para que lo notifique judicialmente. Ya. No rehuimos las notificaciones, las recibimos. Naturalmente que nosotros vamos a ser abogados de la contraparte, que es el fisco. Es el Estado. Usted, o sea, tiene un estatuto orgánico. Nosotros no lo podemos ayudar a él como plantea su demanda contra el Estado. Pero le vamos a decir, mire, si usted quiere demandar al Estado, el representante del Estado en esta materia es don Guillermo Piedrabuena Richard, y en tal domicilio, a donde usted puede dejar su notificación y estamparla en un libro, todas esas cosas. ¿Y se creía mucho de Guillermo Piedrabuena Richard? El Estado. Sí, yo... Hay gente que me ha llegado a pedir explicaciones. Oye, fíjate que he tenido que demandar, he tenido que... Oye, por favor, sigamos siendo amigos. Le dije, sí, igual que siempre. Le dije yo, sí, yo encantado y le ofrezco todas las facilidades del caso. Yo no me siento en absoluto. Y soy una de las personas más demandadas de Chile. Perdón, Guillermo, yo diría que a la inversa también. Uh-huh. Perdón, Hernán, porque así cuando se demanda al Estado, seguimos haciendo amigos con las partes, digamos... También lo somos cuando nosotros demandamos o nos querellamos en contra de algunas personas. Es una labor a veces no bien entendida, no bien comprendida nuestra función en el Consejo de Defensa del Estado. Caso que mencionaba Ricardo, ¿no es cierto? Si nosotros nos querellamos en contra de un evasor tributario, por decirle así, son funciones no gratas y que a veces se interpretan mal, se comprenden mal. Nosotros cumplimos nuestra función sin ningún ánimo especial de animalización, claro, o cosas así, ni de persecución, como se dice a veces, en procesos que tienen cierta connotación, por así decirlo, política. Entonces nos están persiguiendo. Eso no es tal. Así cuando nos demandan, seguimos igualmente cordiales y amigos con la gente. Lo somos igualmente cuando actuamos con energía como querellantes representando los intereses del Consejo. Eso tiene que entenderse así, porque no siempre, desgraciadamente, es así. Son los intereses del Consejo y del Estado, por supuesto. Estado, de todos nosotros. De todos nosotros. Yo, Hernán, quería poner también de relieve
que siendo el Consejo un órgano público, como aquí se ha repetido, tiene un estatuto orgánico, una ley, un reglamento por el cual se rige, pero también tiene algunas tradiciones que son importantes poner de relieve. En el Consejo existe una tradición de respeto por la independencia, la individualidad y la personalidad de los abogados que ahí trabajan. Los abogados tienen distinta personalidad, distintas ideas, distintas actividades al margen del trabajo. Algunos son profesores, algunos se dedican a la política en algunas temporadas, otros se dedican a algunas otras actividades, incluso fuera del país. Siempre ha habido mucho respeto por eso. Y nunca ha habido un trato discriminatorio por razones políticas, ideológicas, de religión o de otro tipo, de esa naturaleza. Y esa es la única manera de contar con abogados de un elevado nivel como el que se necesita para defender intereses tan importantes. Y nosotros no hemos tenido nunca problemas, por ejemplo, básicamente nunca hemos tenido problemas de sentirnos manipulados por el gobierno de turno. Es claro que nosotros defendemos intereses del Estado y no del gobierno. ¿Cómo no? En claro. Un momento dado es una importante a diferencia, cargo ¿no? de la administración del Estado. Eso es importante dejarlo muy bien establecido. Nosotros tres que estamos aquí hemos sido abogados del Consejo durante varios gobiernos de muy distintos signos, Yo diría que en general siempre hemos sido respetados en nuestra independencia como profesionales, y de otra manera no habrían naturalmente contado con nosotros para servir fines que pueden ser muy importantes, pero que son subalternos frente a la defensa de los intereses del Estado. ¿Usted cree que tiene recuerdo de algún minuto donde se haya usado el Consejo para demandar al gobierno en algún área? Al gobierno mismo no, pero el Consejo, por ejemplo, no tiene reparo ni tiene dificultad, por ejemplo, en demandar a un ministro de Estado en un momento dado, por ejemplo, si hay algún conflicto entre un funcionario de cualquier nivel que sea, problema civil o penal. El Consejo no repara en cuál es la posición en que la persona se encuentra, o si es de gobierno, si es de oposición, o si tiene una posición elevada. Yo quisiera agregar que las tradiciones que se refieren a Ricardo efectivamente son las que él dice, y por regla general, digamos, ha habido distintas épocas o periodos, pero realmente ha sido muy excepcional en que sí ha habido un intento de manipular al Consejo, pero el Consejo se ha sabido resistir bastante bien de toda esa manipulación. Lo importante es lo que dice Ricardo, que el Estado es distinto al gobierno, y eso lo comprende perfectamente el actual gobierno, lo entiende el Presidente de la República, lo entiende el Ministro del Interior, el Ministro de Justicia, que son dos entidades distintas, de modo que cuando nosotros actuamos en juicio, en defensa del Estado, no por eso comprometemos al gobierno. Había por ahí algunas personas que no lo entendían al comienzo y que decían, pero ¿cómo un órgano de gobierno puede sostener tal cosa? Es que no somos órganos de gobierno, somos órganos del Estado. De modo que el gobierno no se ve comprometido con nuestras actuaciones. Nos toca, por ejemplo, a veces querellarnos criminalmente, como nos autoriza la ley orgánica, en contra de funcionarios públicos. Y altos, a veces muy altos funcionarios públicos. Y eso está dentro de nuestra función de independencia, en que también podemos deducir acciones, criminales u otras, por ejemplo, por malversación de caudales públicos, o por delitos que afectan el patrimonio del Estado. Y lo hacemos a veces contra funcionarios públicos muy altos, muy importantes. Y no le voy a decir que eso es fácil, no siempre se comprende nuestra función. Yo me imagino que debe ser bastante complejo. Complejo, sí. Y lo que pasa es que procedemos, eso sí, con extraordinario profesionalismo, nunca guiados por un motivo subalterno de persecución política o de espíritu de sobresalir el abogado que tiene a cargo. Tratamos los asuntos con un profesionalismo absoluto, y en eso el Consejo tiene también una larga tradición, por eso es que a veces los casos no se conocen. Yo, guiado por el ánimo más profesional del mundo, voy a ir un minuto a quien hace posible que estemos conversando en este momento, y volvemos para seguir tan importante conversación justamente con estos tres distinguidos abogados que representan al Consejo de Defensa del Estado y que nos están explicando justamente su funcionamiento. En un segundo más volvemos. Estamos
Estamos almorzando en el 13. Como usted ya sabe, yo espero que usted se integre a nuestra conversación con don Guillermo Piedrabuena, don Ricardo Rivadeneira, don Luis Bates, acerca del Consejo de Defensa del Estado, y estaremos recibiendo sus preguntas, como ya nos han llegado algunas y algunas opiniones. Pero antes, mientras estábamos en comerciales, había un tema que no se había completado y que yo interrumpí a don Ricardo Rivadeneira. Sí, algunas personas han preguntado recientemente, especialmente periodistas, ¿qué es lo que es esto del Consejo? Antes no sonaba, como se dice, no, nadie lo conocía. Entonces hay que explicar eso un poco. En realidad hay una tradición, no sé si tan buena o no tan buena, en el sentido de que el Consejo es muy parco en sus informaciones sobre sus actividades. Por lo mismo que decía Ricardo Rivadeneira, en el sentido que tratamos de enfocar nuestra actividad de forma muy profesional y no queremos estar ni revelando ni estrategia de los juicios y las líneas de defensa, ni estar perjudicando la honra de las personas. Pero además había, yo creo que eso hay que rectificarlo, me parece que había una tradición en el sentido de que el Consejo no informaba a la opinión pública ni siquiera los grandes rasgos de su actuación. Yo creo que eso es bueno cambiarlo, yo creo que hay que abrirse y hay que la opinión pública sepa lo que nosotros estamos haciendo. Y tan importante eso que algunos periodistas que nos van a entrevistar nos dicen, pero, señor Piedrabuena, pero ¿y cómo pueden hacer todo esto que usted dice que hacen o que deben hacer con 240 funcionarios y 130 abogados en todo el país? Y si usted me agrega que no tiene ni siquiera un servicio computacional para seguir las causas, se putaza que todos los bancos las tienen, ¿cómo pueden hacer estos milagros? Entonces yo le digo, bueno, tratamos de hacer estos milagros y a veces no nos va muy bien porque es imposible atender tantas causas en el país, 11.000 causas fiscales propiamente tales, que a veces quisiéramos atender mejor, pero no tenemos los medios suficientes. Pero hay un punto que me gustaría aclarar a mí, por lo menos, Luis. Usted habla de 11.000 causas fiscales, sí. Pero hay algún en el estatuto orgánico. Hay un rango de causa de lo que se hace parte del Consejo. El Consejo no puede hacerse parte en todo. Naturalmente, ¿no? Naturalmente. O sea, la ley orgánica nos fija un marco dentro de ciertas, el tipo de causas o las causas que nosotros podemos y debemos intervenir. Esta ley, por ejemplo, nos señala, como le decía, los delitos que afectan el patrimonio del Estado, los delitos que dicen a veces relación con la ley de cambios. Internacional. Pero el monto también importa algo. No, el monto no importa. No, es una materia. Un monto muy bajo, pero si están comprometidos funcionarios públicos, nosotros intervenimos. Es una materia que nosotros resolvemos, digamos, dentro de estas reuniones de estudio que hacemos de cada una de las situaciones. Y yo creo que un punto que ha tocado Guillermo me parece importante en este sentido, Hernán. Es bueno que se sepa en alguna medida. En las grandes líneas la actividad del Consejo, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso, sobre todo frente a determinadas situaciones que suelen ocurrir, en cuanto a que de hecho se empiezan a discutir los hechos de un proceso y las argumentaciones que los abogados hacemos en un proceso por la prensa, por decirle así, o por los medios de comunicación. Yo veo con cierta preocupación, se lo digo realmente como profesor de Derecho y también preocupado, como todos lo estamos, de la formación ética de los abogados. Veo con cierta preocupación ciertos, pudiéramos decir, desmanes de algunos colegas que sus pleitos trasladan la argumentación de sus pleitos al foro de los medios de comunicación. Yo creo que eso son excesos que tal vez valga la pena analizar en algún momento, en profundidad, porque ahí hay varios conflictos de intereses o intereses en juego. Por ejemplo, le decía un poco el interés de la libertad de información, ¿no es cierto? Pero también está el interés de la justicia en ciertos procesos criminales que dice que la primera parte de las investigaciones deben ser secretas. El interés de esclarecer la verdad de las cosas. El interés de la honra a las personas que mencionaba Guillermo. Entonces, hay varios intereses que se están tocando o jugando, que a lo mejor en algún momento deben ser objeto de un análisis más cuidadoso. Pero yo querría, oye, Hernán, decir lo siguiente. Yo creo que es importante poderle transmitir a la opinión pública que los intereses del Estado chileno, los intereses materiales y los intereses funcionarios en general, los intereses culturales del Estado
y los intereses de la población que están encomendados a la defensa o al cuidado del Consejo de Defensa del Estado están bien resguardados. Así como es importante que la opinión pública, por ejemplo, sepa que nuestras Fuerzas Armadas resguardan correctamente sus fronteras, lo que es muy importante, es también importante que los contribuyentes, por ejemplo, sepan que las contribuciones que pagan, una vez pagadas, son bien guardadas y bien invertidas. Y que si a un funcionario o un tercero se las apropia, las distrae, las usurpa, va a haber un organismo como el Consejo que va a perseguir a los responsables de esas conductas, cualesquiera que sea el nivel en que están colocados. Yo que llevo ya tantos años, igual que Lucho y que Guillermo, en el Consejo, podemos dar esa garantía. El Consejo de Defensa del Estado es un buen organismo y la opinión pública debiera tener la sensación de que esos intereses están bien guardados, bien defendidos. Ahora, para eso, el Consejo necesita recursos humanos, materiales que hoy día no tiene, y eso también sería bueno que la opinión pública lo supiera. Es un organismo importante que trabaja bien, con recursos mínimos comparados con los que trabajan normalmente otros organismos públicos. Yo estoy muy orgulloso de pertenecer al Consejo y probablemente estemos cerca yo mismo de terminar ya la carrera en el Consejo, y me voy a ir con mucho orgullo al Consejo porque creo que es un organismo que presta un gran servicio a la colectividad. Y eso hay que transmitírselo a las personas para que sepan que existe este organismo y que lo defiende bien, bien. Que sus propiedades, las propiedades fiscales, no es cierto, no se regalan. Que las propiedades que el fisco hereda entran al patrimonio del Estado, no quedan en manos de algún funcionario. Aquí hay una pregunta a propósito de esto, que la plantea don Hermes Rosales, y de para don Guillermo Piedrabuena, en la misma línea. Dice, ¿el Estado ha perdido alguna vez? Sí, ha perdido muchas veces el Estado. A veces ha perdido teniendo muy buenas razones el particular que lo demanda, y el Estado se ha defendido como puede, dando las razones del caso. Incluso hay veces que la demanda contra el Estado es tan fundada que no hay nada que decir fundadamente en contra. Y en ese caso nosotros resolvimos en Consejo contestar la demanda diciendo que se fallen con arreglo a derecho. Eso significa que no hay oposición nuestra a que esa demanda sea acogida, porque no tenemos fundamentos para oponernos. A veces que hay razones en favor del demandante particular y hay razones en favor del Estado, nosotros estamos en la obligación de dar las razones del Estado. Ahí tiene otro elemento, ahí tiene otro elemento de aprendizaje de esta escuela que yo le mencionaba. Aprendemos a ganar y a perder. Yo no sé qué es más difícil, si saber reaccionar adecuadamente frente a un éxito profesional o frente a un fracaso. El Estado, por cierto, que pierde a veces, y aprendemos a asumir nuestras responsabilidades. A propósito de perder y ganar, las cosas van también cambiando aquí, porque hemos tocado muchos tópicos. Señor Muñoz, dice, un abogado de Providencia, si el Consejo de Defensa tiene pensado abrir un departamento legal, pero destinado solamente a problemas específicos, cualquiera de ustedes dos que quiera tomarlo. La verdad es que Lucho Bate, yo creo que ha meditado bastante sobre ese tema. No, es un tema que dice más en relación con la profesión jurídica en general. Es el tema de la especialización o el tema del abogado generalista, tema que hemos conversado muchas veces en el Consejo. Nosotros creemos en general que un abogado debe tener una base de conocimientos amplia y sólida. Ahora, por razones de necesidades del servicio, a veces por la misma falta de personal en otras ocasiones, ocurre de que en el hecho se va dando una especialización. No es que se abran departamentos distintos, como se menciona en la pregunta, pero de hecho se van dando ciertas especializaciones. Por ejemplo, Ricardo es abogado criminalista, lo mismo lo soy yo, y creo que en ese sentido hay una mayor eficiencia mirado del punto de vista de la institución y de los intereses colectivos que representa. Hay una mejor representación de esos intereses y una mayor eficiencia en la medida que se tenga una cierta especialización en ciertas áreas. Doña Javiera Jarpa, don Ricardo, le hace la pregunta,
Aquí hay un paréntesis un poco borroso, pero parece que dice que no se vaya muy luego el consejo, eso, porque usted dijo que se... Un abogado recién egresado, ¿puede postular al cargo cómo, cuándo, acepta mujeres, dice? Sí. Y si tiene que ser solamente abogado, yo encuentro toda la razón, sí. Bueno. Porque podemos defender de otras profesiones también, sí. ¿No? Sí. Bueno, obviamente se aceptan mujeres y hay muy distinguidas mujeres en el Consejo de Defensa del Estado, no en el Consejo mismo hasta ahora, pero sí como abogados auxiliares del Consejo que prestan un eficientísimo servicio en el Consejo. El Consejo tiene una planta establecida por ley, de manera de que solamente se puede entrar al Consejo en la medida de que existan vacantes en esa planta, que se produzcan vacantes. Yo le aconsejo a la señorita Javiera que esté atenta y que cuando se produzca alguna vacante postule y lleve sus antecedentes al Consejo, y ahí esos antecedentes van a ser analizados, y si compite, digamos, de manera de obtener el cargo, lo va a obtener. Me gustaría agregar una cosa, que el Consejo es fundamentalmente un servicio de abogados, pero nada impide que haya... Nosotros tenemos necesidad de otros profesionales, ¿eh? Vale decir, administradores públicos, ingenieros comerciales, porque necesitamos estudios que trascienden nuestras especialidades legales. De modo que yo aspiro que en una futura planta del Consejo se contemplen cargos para economistas y administradores públicos también. Está respondido entonces a doña Javiera Jarpa, con las dos opiniones muy detalladas. Don Alejandro Letelier le pregunta a don Luis si estima usted que ha existido alguna crisis dentro del Consejo y cómo se ha resuelto, qué reformas han propuesto para que funcione tan bien como está saliendo esto. ¿Alguna crisis? Sí, porque aparentemente ustedes funcionan muy bien, han tenido 27 años. Ya, yo le digo inmediatamente, yo creo que no cabe hablar de crisis dentro de la historia del Consejo, no. En el Consejo, volvemos a lo que se decía hace un momento, se debate con mucha profundidad y, como es un organismo colegiado, a veces con criterios dispares respecto de las materias sobre las cuales se pronuncia. Y eso es legítimo que así ocurra. Somos abogados, tenemos puntos de vista jurídicos, profesionales distintos respecto a determinadas materias, y a veces estas materias se discuten con, no digo pasión, pero con el interés, digamos, propio de cada uno, pero eso no cabe hablar de crisis. Al contrario, las decisiones que se toman resultan mucho más fundadas porque se ha escuchado los ángulos y los puntos de vista de todas las personas que integran el Consejo. Pero yo creo que la palabra crisis no es la adecuada para la situación que nosotros hemos vivido dentro del Consejo. Puede que haya existido altibajos, un periodo en que el Consejo se ha desempeñado mejor, en que se han estudiado con mayor profundidad sus problemas, y otros periodos en que haya bajado el rendimiento nuestro en la historia. No quiero yo que esta conversación se lleve en los televidentes una visión idílica, que esto ha sido una especie de noche ideal, así que no ha habido ningún problema. Hemos tenido problemas, somos una institución humana que está afecta a los problemas generales de la sociedad. Si lo ha tenido la Contraloría, si lo han tenido los tribunales, también lo ha tenido el Consejo. O sea que no quiero que... Pero crisis probablemente, tal como dice Lucho, no más. A propósito, hay una pregunta de las que nos ha llegado en este momento de parte suya. ¿Qué relación tiene el Consejo con la Contraloría? Ya, la Contraloría, que es el Contralor Administrativo de los actos del Poder Ejecutivo, tiene por misión también hacer investigaciones, sumarios administrativos, en los cuales se llega a la conclusión de que determinados funcionarios han incurrido en responsabilidades, a veces civiles, a veces también penales. Desde el momento en que la Contraloría hace una denuncia a los tribunales respecto a que determinados hechos que ella ha descubierto son constitutivos de delito, a nosotros nos es obligatorio hacernos parte en ese proceso. Constantemente la Contraloría nos está haciendo llegar requerimientos en ese sentido. Además, la ley orgánica nos permite defender al Contralor General de la República en los recursos de protección que se entablen en contra de esta alta autoridad administrativa.
Y en general nuestras relaciones actuales con la Contraloría son óptimas. Son óptimas. Óptimas. Y bueno, y con el gobierno y con todo lo demás, poder el Estado son muy buenas también. Yo supongo que también son óptimas. En realidad es difícil preguntarle a los tribunales, quienes no hacen opiniones públicas, acerca de la impresión que tienen de nuestra labor. Yo pienso que tienen una buena impresión. No sé, habría que preguntárselo a los jueces. Sí, ¿sabes? No, perdón que le haga esta pregunta y este alcance, porque ha quedado de manifiesto de repente una muy buena labor que ustedes están desarrollando, pero se ha confundido por las preguntas que no he leído todavía. Sí. Si ustedes tienen algún carácter de tribunal en algún instante. No, en absoluto. No, entonces, por eso... Es muy importante, por lo decía Luis Bate, cuando nosotros decidimos querellarnos, no estamos condenando a una persona. Esa persona va a ser procesada o condenada por los tribunales. Nosotros somos tribunales. Nosotros no podemos dejar de presentar un caso a los tribunales para que sean ellos los que hagan el enjuiciamiento respectivo. De modo que nosotros no nos podemos convertir en jueces de nadie. Solamente, explicarlo también. Tal vez sería muy importante poner de relieve que así como no somos tribunal, tampoco somos investigadores, y de ahí lo importante del papel de la Contraloría. Yo diría que en una mano está la Contraloría y en otra están los tribunales. La Contraloría tiene un importantísimo papel para establecer hechos e irregularidades. La Contraloría controla el funcionamiento del aparato estatal, y al controlarlo tiene que vigilar las cuentas, que sean correctas, el manejo de los dineros fiscales, el correcto y honesto ejercicio de la función pública. Si encuentra irregularidades, es la Contraloría la que debe encontrar esas irregularidades. Chile Televisión. Especial para las mujeres.